Ya ustedes saben que lo que es Jorge Ruiz, más conocido como Jorge al aire, a.k.a. Oh no, el duro de los duros, el fuerte de los fuertes. Contó con tu tía. A.k.a. Your uncle. De tigre, loco. Siempre dañándome los dedos. ¿Cuándo? ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos aquí a Rizbel. ¡Aplausos para Rizbel! Y tenemos a Bonnie. De New York. Prince of New York, por si acaso. Yo lo dejé ahí. Hoy le traemos una reacción a Secreto. Obviamente con los, artistas que tenemos aquí presentes. Es un secreto. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Bueno, yo te dije a ti que es un secreto, no podemos decirle a nadie. Todo el mundo tiene secretos. Que sea un hombre. Yo no tengo secreto. No tengo un secreto, bro. Ni un secreto. Yo soy como un libro. A mí se me olvidan las cosas. They can read you. Yeah, yo no tengo secreto. Yo soy como un libro así, cuando tú le escribes, como que se borra una cosa. No me acuerdo. Aquí viene Reacción Secreto, Rizbel, La Doma Italiana y Bonnie and Bonnie, Beast of New York Official Video. Here we go. Nos fuimos. Wait. Eso suena como que alguien va a caer preso. The Beast of New York. Uh-huh. Eso es el verdadero paneo del periódico cuando te andan buscando. ¡Wow! Aquí atracamos. Ella me involucró. Yo le involucré. Fue ella que te metió. Claro. Va. Gente, si tiene una mujer flat y blanquita, no hagan coro con ella que están atracando. Con pelo rizo. Especialmente si es Domi italiana. Están atracando. Ahí está. Muchachos, pero tú no sabes. No, se ve desde el comienzo. Yo entré primero y yo fui la que rompió la puerta, ¿tú viste? Y en donde nos vemos, lo de nosotros es un secreto. Tú eres la que yo más quiero, ya tú te sabes la red. ¿Cuáles son las reglas? Bueno. Mi hermano de la alma, te quiero, te aprecio. En verdad, no pensaba que ibas a sonar así. Ni yo tampoco. Real. ¿Cuánto tú le metes? ¿Eh? ¿Tú le metes dos tú en esa vaina? No. Enséñale. Dale un chin. Espera. Canta la que tú siempre haces antes de empezar el show. Oh. Dale. Un ratito, que te lo va a llevar de una vez. Escuche, a ver si es otro. Dale. Yo sé que soy yo. Soy el hombre de tu vida. El hombre que soñabas tener. En el que tú eras niña. Yo, we can do bachata. We can do bachata, my man. We can do bachata, bro. ¡Suénala! ¿Por qué lo metiste al medio? Ya. Lo de nosotros es un secreto. Tú eres el que más quiero. Papi, no escondemos. Al otro día volvemos y lo hacemos con la mirada. Nos encontramos, lo volvemos y lo hacemos. Así que ese es el muchacho. Más bueno que así, Dios mío. Después sabes. Escondido bueno. Adrenalina. ¡A correr, caballo! Entre las sabanas sabemos que queremos. Tira por DM, me manda la ubicación que quieras. A mí también, dime gusto. Así que están las cosas. Yo lo voy a traer para atrás, porque yo quizá no oí, yo quizá oí otra cosa. ¡Romo! Yo oí otra cosa. Eso no fue lo que yo oí, no. Vamos a ver. Una mujer de la iglesia, mira lo que está diciendo. Él no tiene que convencerme para comerme. Oye, sabrán. No hay que perder tiempo. No hay que dar cotorra. A cenar, porque hay que comer. Claro. Pregunta seria ahora, ya que estamos hablando mucha mierda. Pregunta seria, real. ¿Quién fue el de la idea del video? Ajá. El equipo entero. Yeah. ¿Cuánta gente hay en el equipo? Bueno, fuimos. ¿Un equipo de fútbol americano o de baloncesto? No, cuatro personas. Más flow baloncesto. No, un tenis, yeah. Un 2x2 de tenis. Ey, pero
¿Tiene un par de eso todavía? Por ahí. ¿Cómo así? Dinero. Oh. Eso fue el estímulo. Es que... ¡Oh! 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 Me gusta el flow de como like the transition of the video, right? Está duro ya. Me está gustando la transición, los cortes. Tengo otra pregunta, seria. ¿Quién escribió el coro de esta canción? El jefe. ¿Cómo te salió este coro? ¿De dónde lo sacaste? En verdad... Estaba haciendo un truco, tú por ahí en la calle, dijiste, no, esto es una canción. No. En verdad, yo te voy a decir, eso iba a ser un dembow. Ah. Iba a ser un dembow. Ya, lo que no contaban, así que... Esta canción, él me tiró y me dice, ven para el estudio, vamos a hacer un dembow. Yo nunca hice un dembow. Y intentábamos hacerlo, pero no me salía. Entonces dije, espera, vamos para el ambiente mío, más así. Y después también que es el ambiente de él realmente. Y así salió. ¿Se ocupa el coro nuevo? Ya tú te sabes las reglas y a dónde nos vemos. Lo de nosotros es un secreto. Tú eres el que más quiero. Uf. Ya tú te sabes las reglas. Demasiado, demasiado romántico. Exactamente. Esta canción, si tú vas a decir una vaina, si tú sabes que tú estás rulay. Y rulay, 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 rulay. Rulay, 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 rulay. Teteo, 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 teteo. Llega de Italia, se viste como sicaria, negro de abajo arriba, una mala cuando se me tira. Nos entendemos, nos conocemos, sabes lo que quiero, baby. Es una regla, hay que envolvernos, es lo que deseo, baby. Sorry, pero venía a verte, solo vine para tenerte. Solo... Esa partecita está dura. Ey, tengo que... Tú no oíste. That little part is fire right there. La regla que envolvemos, es lo que deseo, baby. Sorry, pero venía a verte, solo vine para tenerte. I've been wailing at the club. Sorry, pero venía a verte, solo vine para tenerte. Todo lo que yo quiero. Es el pasito ahí, está duro. You know what's crazy? Ella era la idea de esa parte. Ya me dijo, hazlo así, y yo, así. No, pero, ¿sabes qué? En el video, cuando nos decían, ustedes tienen que pegarse más, tienen que actuar como que son realmente, y yo, coño. Y yo decía, dije, todo por el video, todo por la actuación. Pero, voy a pegar, pero no te pase, que te puyo. Agarre el homie, man. Dije, tengo un puñal en el bolsillo de atrás, por si te pega demasiado. Oh, fucking damn. Lo de nosotros es un secreto. Tú eres el que más quiero. Ya tú te sabes las reglas. Lo mandaron, pero ustedes son unos ladrones malos. No, pero vamos a hablar del chico que nos encontró en el newspaper. El que realmente después al final lo encuentra haciendo el robo. Ese ya es Dominican. Hay que desearle un aplauso. Aplauso. Bueno, muy duro. Vi una entrevista, muy duro. Ya. Dile por qué tú dices cuero malo, gang. Porque no sirve, sea Zaro. Tú no lo estás bien. No. Chao. ¡Secreto, Rizbel! ¡Bone! ¡Ya, ya, ya! Ustedes son unos ladrones malos. Sí. Me tiran fotos, los mandaron, lo andan buscando. No encontraron. El concepto. No encontraron. Kennedy Finn, muy duro. El Kennedy, compadre, mío personal. No encontraron al final del video. La cuestión era que nosotros estábamos pensando que era una trampa en realidad.
A partir de esto, nosotros siempre nos metíamos de en casas, en casa, pero este tigre nos tenía ubicado desde hace mucho. Desde hace mucho tiempo. Y esa fue la trampa que nos puso. Ajá. O se le puso en esa última casa. Por eso, ajá, por eso él tuviste que él tenía la foto ya de ella, mía, y los movimientos. Él sabía lo que él estaba haciendo. Eso, y a mí me estaban buscando de Italia, porque en el newspaper que estaba ahí decía Richard Cata. ¿Entiendes? Oh. De Italia me estaban buscando a mí. Oh, tú no eres una ladrona mala de Italia. De Italia, no, de sirve para ya. ¿Por qué te metiste en ese lío? No, porque tú sabes. Tú tienes que estudiar con Tokio y con el profesor con el, exacto, y con esa gente. ¿Sabes? Esta gente sabe de los rom y la vaina. Pero lo con mangana, tú también. No, todavía no te han mangado. No te han mangado. La segunda temporada. Sí, la segunda parte de las 5 sale ahorita. Con Dios. Van a Tokio, eso ya estoy un poquito desilusionado. Mandana. Pero está bien. Mandana, El secreto es que Rizbel y Bonnie están aquí. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Para mi gente, si ustedes quieren que nosotros reaccionemos a un video específico, lo único que tienen que hacer es ir a la descripción, ir a uno de nuestros Instagram, enviarnos un link para que nosotros reaccionemos. Mi Instagram es Jorge Al Aire George On Air. Yo soy Cristin Films. Y esto es Al Oscuro TV.